Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. ¡Y vamos, Inicia! ¡Y qué terrible golpe de parte de Solskjaer! Está noqueado completamente. Decíamos que con está el volado, con el volado venía a derrotar al mexicano y está tambaleándose. ¡No va a poder más! Napasigaw si Canelo Alvarez, habang natulala naman si Johnny Gonzalez sa ginawa ng Pinoy sa undefeated nilang kababayan. Taong 2015, nang dumayo sa baluarte ng kalaban sa Mexico, ang Pinoy journeyman na si Eden Sonsona, upang sagupain ang nooy undefeated at WBC International Super Featherweight Champion na si Adrian Estrella. Nang mga panahong ito, ay number 1 contender na si Adrian Estrella ng WBC sa Super Featherweight Division, at bago nga lumaban sa world title, ay kinuha muna nitong kalaban ang ating kababayan na si Eden Sonsona, para sa isang tune-up fight. Ang laban ng dalawa ay ginanap sa San Luis, Mexico, kaya naman dumagsa ang mga kababayan ni Adrian Estrella, upang suportahan ang kanilang pambato. Bago ang kanilang laban, ay may malinis na boxing record noon si Adrian Estrella, na 22 panalo, walang talo, at may 20 panalo na nagtapos sa knockout, habang ang ating kababayan naman na si Eden Sonsona, ay may boxing record noon, na 33 panalo, 6 na talo, at may 11 panalo na nagtapos sa knockout. Halina mga boxing fans, at muli nating balikan ang kanilang naging bakbakan. Aquí, aquí, aquí estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista la mano derecha del hombro del pantaloncillo negro, que en cualquier momento va a poner horizontal a este que es su oponente. Este tagalo que nos obliga a recordar a uno de los mejores peleadores en la historia, como lo fue el inolvidable Ceferino García, conocido como Cipriano. Un hombre que hizo 162 peleas, escuchó usted bien. De manera que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás, Ricardo López Nava. Esto se llama estabilidad. Estrella regiomontano toma cenital. ¡Brutal, brutal volado, Ricardo! Y efectivamente debe tener cuidado el diamante Estrella. Aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro y botines negros. Calcetas en color verde fosforescente. Debe marcar el jab. Es más alto, tiene los brazos más largos. Y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo. Quiere cazarlo de un volado. Un golpe volado. Está buscando el tagalo, doctor. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es la pelea número 42. Ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo. Ha perdido 6. 12 cloroformos en contra, 2 empates. Y lo que son las cosas, lo que son las cosas, Arce. El 27% de las victorias de Sonsona son por nocaut solamente. Sí, doctor, que salió bravo este de Sonsona. Viene con todo, viene nomás, sacando golpes. ¡Ay, lo agarró! ¡Ahí va a caer! ¡Abró! ¡Se están! ¡Uy, no, cuidado! ¡Qué buena pelea! ¡Los de primer round se están dando con todo! Exactamente, mientras tanto, señores y señores, amables amigos, esta pelea no va a ser huesos viejos. Vean dónde tiene colocada el puño, véanlo, aquí se puede ver verdaderamente suicida la conducta. Vean nada más dónde tiene esa mano izquierda, ahí, ahí, es donde tiene que reiterar, donde tiene que repetir. Este que es más tropezado, el regiomontano. Vean nada más los cañonazos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, es donde puede. Este que es Estrella, el regiomontano, tener problemas. Pero tiene que manejar la mano izquierda en forma de gancho a la mandíbula, Arce. Sí, doctor, tiene que moverse fuerte. Tiene que moverse fuerte. Inerman. Sangrando, ¿eh? Estrella. Está sangrando, la Estrella. Del oído, detrás del oído derecho, está sangrando Adrián Diamante Estrella. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, vaya entrado. No, 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 no. Impresionante volado de mano izquierda de este tagalo. Exactamente. Pues aquí suena la campana. Vámonos, parece el segundo asalto. Guillermo Schutz García. Gracias, gracias, Pino. Aquí vamos, Inicia. ¡Y qué terrible golpe de parte de Sonsona! Matapos tamaan ang right hook ni Sonsona,
ay bumagsak agad si Adrian Estrella sa round 2. Sinubukan pa naman itong tumayo, ngunit muli itong napaupo, kaya naman itinigil na ng referee ang laban. Reiteradas ocasiones, pero aquí fue la derecha, esa que mandó a la lona. Adrián el Diamante Estrella se enganchó, le conectó buenos golpes. De Manila, Filipinas, Eden, Mr. Ball.